Continué preparando todos los ingredientes del jamoncillo, los hago en dos ollas diferentes, porque las cuatro tandas no caben en la olla grande que tengo. Terminé la primera tanda pequeña, le puse nuez arriba y mientras esperaba que se enfriara la segunda tanda, me hice mi cafecito. Una de mis partes favoritas del día. Terminé las siguientes tres tandas de jamoncillo y lo metí al refrigerador para que se enfriara por 2 horas. Cuando se enfriaron las tres tandas de paletas, las envolví en celofán y en eso llegó mi niña pequeña y me quería ayudar, así que le pusimos redecilla del pelo, le lavamos las manos muy bien y se puso a ayudarme. Que mi lista y solo me faltaron un par de cositas que tengo que terminar. Limpié el área de Pika Sweets muy bien, barrí, trapié y dejé todo muy limpio para mañana. Saqué la basura y también todo el reciclaje. Terminé a las 5:37 y ahora tengo que editar el video.